Para nada agradable, un olor nauseabundo es lo que tiene que soportar un grupo de vecinos del barrio Manorante, de la calle Papa Juan 23 y la esquina Soldado Desconocido. Justamente los vecinos están denunciando que la SAP no está viniendo a solucionar este problema. Se ven dos tapas de registro de la SAP que están prácticamente destruidos porque ya el agua está sobresaliendo, ya es incontenible. Esto genera agua sucia, agua servida y un olor muy fuerte que los vecinos mismos ya no pueden ni salir a caminar en la calle prácticamente y vivir prácticamente encerrados también en sus viviendas, teniendo en cuenta esta situación. ¿Hace cuánto están viviendo así? Y más de un mes ya hace. Realmente está, la situación ya está súper jodida porque en serio los vecinos justamente acá enfrente no pueden comer ni siquiera ahí en su comedor. O sea, tienen que irse a sus piezas a comer. O sea, ya es inhumano, ya es insalubre, ya es falta de derechos humanos total. Entonces, ya no aguantamos. Realmente ya tienen que hacer un trabajo. Cuando hacen un trabajo de SAP, que hagan bien. O sea, terminen el trabajo, hagan a fondo. No nos dejen con esta cloaca acá. ¿La SAP vino y qué tipo de trabajo hizo? ¿Hasta dónde llegó? ¿No pudo solucionar esto? Y no, realmente hizo un trabajo hasta cierto punto y después a los 16 días de vuelta. A los 16 días de vuelta se rompió. O sea, llegaron a tapar en un momento dado a que no, el agua no flote así de esta manera. No, de ninguna manera. El tipo de trabajo que hacen es simplemente destrancar la parte congestionada, pero en la primera lluvia, entre el arrastre de las cosas a través de las cañerías y de la superficie, vuelve a trancar totalmente. O sea que lo que necesita, así como medida de urgencia, es destrancar. Eso va a hacer que circule. Pero en la primera lluvia, esto se va a volver a congestionar, porque tienen que cambiar totalmente las cañerías, y cuando uno hace una propuesta técnica, no existen fondos. Entonces, esta es la razón por la que vivimos así 11 de cada 12 meses del año. Hay gente, niños que ya están siendo afectados, no sé, de repente se sienten mal. Ya por recién tuvimos el caso de una vecina que se tuvo que retirar porque se sintió mal. Más que nada, lo que nosotros queremos es que vengan y realmente solucionen. Hace 2 años tuvimos un problema similar. Y vinieron y destrancaron en la parte de una cuadra más abajo. Ahí se paró un poquitito. Pero ¿qué pasa? Que se tranca en esa cuadra y se vuelve a trancar en la otra salida que da al arroyo también. Entonces explota todo por acá. Es imposible eso. Esta zona, económicamente hablando, es la zona más cara de Asunción. $800 el metro cuadrado y nosotros tenemos que vivir con esto encima, ¿verdad? Hay casas que están acá hace 3 años a la venta, y te digo, aquella que está allá, y las veces que se muestra, es imposible, la gente lo primero que te dice, y la cloaca, ¿verdad? Claro. Entonces es un perjuicio también económico para los vecinos. Lo que necesitan es venir realmente a hacer el trabajo acá, en la otra esquina, y lo que sale a la otra boca de salida al arroyo. El día de la tormenta, no te quiero decir lo que fue, ¿verdad? El día de la tormenta grande, y toda la basura que eso llegó incluso hasta nuestros portones. Y el olor es imposible, es imposible realmente. Además, Mónica, esto desemboca prácticamente en el arroyo, ¿no? Y está contaminando también un cauce. Bueno, ahí ya tenemos la consecuencia que estábamos hablando. Lo que ves allí es una parte, un brazo del Muricao. Entonces, lo que están haciendo ellos no es solucionar el problema, están dirigiendo y despejando esa cloaca cruda así al Muricao. Yo sé que eso no hace sino ir repercutiendo hacia abajo, porque la solución es otra. Pero si no pueden solucionar 2 cuadras, ¿qué le vamos a pedir que solucionen algo que son kilómetros? Ahí está. La palabra de todos los vecinos. Yo quiero mostrar que hay basura también. Dice que no se recolectan. Ellos denuncian también que tarda mucho el recolector de basura en llevar las bolsas de residuos, las bolsas negras, y también se juntan dentro del agua o cerca de esta fuente de agua sucia rastros de plásticos, de otras basuras que también pueden generar otro tipo de situaciones, como contaminación al arroyo o generación también de un posible criadero de mosquitos, si es que de repente empiezan ahí a generarse un foco importante. Y bueno, son 2 tapas de registro que están, digamos, ya
totalmente descompuestas, y bueno, están solicitando la urgencia de la SAP a que venga a hacer un buen trabajo correcto, que no vengan a hacer una especie de maquillaje nada más, y bueno, hagan una solución de fondo para que sea definitiva la solución en esta situación aquí en el barrio Manorá, Pablo.